Que no nos queremos.
dicen lobo. Y si no canta, no vale. Si bebo vino, borracho. Y si no bebo, miserable. Y si no canta, no vale. Thank you.
Mitad. ¿Y cómo lo encuentra? Aquí prestado. ¿Cómo le encuentra la romería usted? Un poquito social, tiene que. ¿Sí? El clásico, el clásico. ¿Y usted de qué? No. Ahora lo vemos en el móvil. Y la lluvia esta, a ver si. ¿Y las palmas cómo quedó? Para ganando, no sé. Para eso está bien. Vamos a ver. Están perdidos, ¿no? No, que va. No, estamos perdidos, vinimos en apoyo. ¿Qué le queda? ¿La de San Gregorio también va? A la San Rafael. ¿Y San Gregorio nomás? ¿La de Telde? No, el San Gregorio a cual fuimos el año pasado. ¿El año pasado? ¿Este año no? No, porque ellos invitan por municipio. El año pasado, como era la primera vez que lo hacían, fuimos nosotros. ¿Sí? Y este año no sé a quién le tocará, a qué municipio le tocará. ¿Y está invitado los dos municipios? Que nosotros nos autoinvitamos. Ah, conquistando Gran Canaria. ¿Y cómo la estás viendo? ¿Cómo la estás viendo la romería? Genial. Muy bien, la verdad que hay mucha participación, el tiempo está pues, agradable, ¿no? Y bueno, lo importante es pasarlo bien con los amigos. Pero que está lloviendo también un día, ¿no? Estuvo lloviendo hoy todo el día en Galda. Esta mañana primera hora, pero ya luego el resto del día estuvo muy bien. Espero que se lo pasen bien, por lo menos saliendo la lotería, ¿no? Un abrazo. Venga. Hasta luego. ¿Te llevas leche, no? Porque te veo con la... La tienes bastante mimado, ¿eh? ¿No? Hay que darle cariño. Ay, se nota, ¿eh? Sí. Es cariñoso. Saca los paraguas, que el agua viene ahí, ¿eh? Saca los paraguas. Ay, ¿va a acabar el día conmigo, mamá? ¿No? Este es mi tío, bro.
estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más entera. Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ya no te acuerdas que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de semana en nuestro idilio la finca se habla. Mi amor, cambiaste, también cortaste aquella
Thank you.
haciendo ustedes? Mira, y si hay dos, amigo. ¿O no, Germán? ¿Cómo vamos? ¡Ay, saludos, Luis! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Qué le hiciste tú a ella para que era así? Yo no le hice nada, ella solita se lo hizo. Tanto trabajando. Contenta y te dice que no te quiere. ¡Ya me voy! ¡Ese es chismoso! ¡Cámara! ¡Aquí! ¡Hola! ¡Cámara! ¡Adiós! Ahí tiene el equipo bueno aquí. ¡Esto es Canarias! ¡Arriba San Rafael!
está escondida. ¿Qué? Está escondida detrás de ella. ¿Cómo anda? ¿Bien? Viene siendo habitual, van a abrir esta romería pues un número determinado de ganado de la zona, los trabajos de toda la vida, y que gracias pues a ellos da de comer a muchísima gente en nuestra zona. Mira, hijo, mira, mira su vecina. Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde viene? De Sardina, arriba del pueblo Sardina, capital. Se supone que esto es una representación. Sí. ¿Cuántas cabezas tiene? Pues hasta la semana pasada había 1.007, las contemos, las revisemos en el chat. ¿Y cada una tiene su nombre, no? Su nombre no, pero el número sí. Pues nada, mucha suerte y gracias por venir. No, no, yo no lo doy. Aquí yo creo que somos unos 40, pero en verdad somos 102. ¿Y dónde han dejado al resto en el camino? El resto pues son de Santa Lucía Casco, algunos no han podido venir, no tienen coche y bueno, por ahí más o menos. ¿No tienen cuerpo de baile o sí? No, el cuerpo de baile viene atrás. Ah, vale, vale. Bueno, ¿y qué nos van a interpretar? Vamos con un corrido de la alborada. Si no me equivoco, la parranda de San Rafael. Cuerpo de baile de Santa Lucía. ¿Cómo se llama la parranda? Bueno, es el grupo del cuerpo de baile de Santa Lucía. ¡Sí!
ponga la mantilla blanca, quiero que te ponga la mantilla azul, quiero que te ponga la recolorada, quiero que te ponga la que sabe tú. La que sabe tú, la que sabe tú, quiero que te ponga la mantilla blanca, quiero que te ponga la mantilla azul. Bienvenida a la Corporación Municipal de nuestro Ayuntamiento de Santa Lucía con el excelentísimo señor alcalde, al que ya espero aquí, como agua en el mes de mayo. ¿Un alcalde satisfecho con la fiesta? Efectivamente, yo creo que todo lo programado desde el área de festejos del Ayuntamiento de Santa Lucía ha salido bien. Sobre todo hemos contado con la participación de los vecinos y las vecinas de la zona de costa de nuestro municipio. Y mucha gente que ha tenido la oportunidad de ver esta tarde de otra zona de la isla de Gran Canaria. Esta romería de San Rafael ya se ha arraigado, llevamos más de 2 décadas y ya está en el calendario festivo de la romería de la isla de Gran Canaria. Podemos hablar de un pueblo solidario con la gente que menos tiene. Efectivamente, un pueblo muy peculiar también. Tenemos 114 nacionalidades diferentes, pero todas vivimos con sana armonía. Y creo que de eso se trata. Santa Lucía de Tirajana siempre ha sido una tierra muy acogedora. Y hay muchísima gente que viene de otro destino a buscarse la vida aquí, a sacar adelante su familia e incluso a reunirse con familias que llevan aquí muchísimo tiempo. El año que viene se va a producir un hecho histórico en nuestro municipio. Por primera vez en su historia, la Virgen del Pino va a venir aquí. Nos vamos a mojar, pero no importa. ¿Qué le pide el alcalde a la Virgen del Pino? Bueno, yo creo que lo primero que hay que pedirle a la Virgen del Pino es salud. Y también pues tratar de que los más desfavorecidos tengan lo necesario para poder sobrevivir. Pero fundamentalmente es salud. Vamos a tener a la Virgen del Pino aquí en el mes de junio, por lo que me comenta la diócesis, y va a ser un acto importantísimo también para Santa Lucía de Tirajana, como no podía ser de otra manera. Espero que procesione por esta avenida de Canarias. Don Francisco García y a toda la Corporación Municipal, gracias por la fiesta y a disfrutar de la fiesta. Gracias a ustedes también por colaborar en la organización, porque sin la parroquia de vecindario esto sería imposible. Muchísimas gracias, don Francisco. Adelante para la concejalía.
poquito más para adelante. ¿Cómo se llama la parranda? La parranda se llama el Viejo Cafetín. Oh, qué bonito, el Viejo Cafetín, ¿no? ¿Viene el nombre por algún motivo especial o no? Esto viene de precisamente una canción que nos compuso Joaquín Caballero, la Huime. Y entonces nos gustó y decidimos poner esa canción. Para adelante, ¿cuántos miembros son? Somos 14, lo que pasa es que me falta gente. Hoy algunos están viendo el partido, ¿no? No, están malos. Hay algunos que están recién operados. Que... Échense un poquito más para acá. ¿Y qué nos van a contar? Bueno, que desde nuestra carreta, juntos a Santa Lucía, les traemos ofrendas para las familias más necesitadas. Muy bien. ¿Y tú qué querías decir? Buenas noches. Buenas noches. Un aplauso para ella. Gracias. Bueno, y la parranda es la misma. ¿Para qué vamos a cambiar si lo han hecho bien, no? Bueno, voy aquí con mi amigo. Sí, a ver, aquí el amigo quiere decir algo. Bueno, gracias. Gracias a Rafael, al párroco, a toda la gente de Cáritas y toda la...
que es una cosa que para mí perdí a un amigo. Y yo esta noche hemos conseguido congregar a más de 200 participantes que han venido con nosotros. Darles las gracias a todos ellos, porque vienen repitiendo mucho, muchos han venido nuevos y son una maravilla de personas. Gracias a eso tenemos una buena organización. Bueno, y sobre todo también a una persona que no está con nosotros presente esta noche porque está muy mal, es bien conocido con ustedes, que es Luisito Hidalgo. El amigo Luis ha luchado mucho por conseguir el 90% de los alimentos que traemos aquí. Y yo, si nos está viendo desde su casa, Luis, estás con nosotros. Gracias. Un abrazo. Lucía va a seguir participando, va a seguir colaborando y va a seguir siendo Santa Lucía grande. Y para todos ustedes, que no se les quede en el tintero. Gracias a Brito, que gracias a él estamos muchos aquí. Gracias, amigo. Vale, hacemos la foto y nos vamos. ¿Y cuántos miembros son? Más o menos. No los he contado, pero unos 15 más o menos. Vale, ¿y qué nos van a interpretar? Pasodoble malagueño. ¡Ah, oh, qué maravilla! Vamos allá con el pasodoble malagueño. Vamos allá con la siguiente carreta. Carreta número 4. Amigos de Parranda, con la parranda de Amigos de Parranda. Vamos allá. Está bonito. Puso Dios una ilusión.
Fuerte, fuerte el aplauso. Y antes, la carreta de... A otra carreta. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Cuánta gente! ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama la parrandita? La parranda es la parranda del Club de León de Vecindario, que este año viene acompañado por el grupo de baile Amor Canario. ¡Oh, qué maravilla! ¿Quién nos va a interpretar? Vamos a interpretar una canción que es exclusiva y se llama Paso Doble al Patrón San Rafael. ¡Oh, pues! Es una canción que se ha escrito exclusivamente para este acto y viene a decirnos que tenemos que respetar nuestras tradiciones y que para respetar nuestras tradiciones pueden contar con el Club de Leones de Vecindario, que queremos que nuestro patrón San Rafael lo de... ¿Del Club de los Leones? Escuchar la canción y que bailen. La canción que va a cantar esta noche la parranda del Club de Leones de Vecindario se titula Canto al Patrón San Rafael. Es un paso doble y quiere reflejar que nosotros como leones, como vecinos de este pueblo, queremos respetar las tradiciones, queremos seguir con estas tradiciones y para eso pueden contar con el Club de Leones y que nuestro patrón San Rafael le queremos cantar con alegría, con devoción y... Por eso ya desde ahora queremos decirle que todos digan ¡Viva San Rafael! ¡Viva! Bueno, con todos ustedes, paso doble a nuestro patrón San Rafael.
botanera, su parranda T6, que no me dio ni tiempo a... Voy a tener que subirme una silla. No hace falta que se suba la silla, yo me agaño un poco. Bueno, ¿cómo se llama la parranda? La parranda se llama Parranda Los Llanos. ¿Pero por algún motivo especial o no? No, el nombre simplemente surgió como un saludo y se quedó como el nombre de la parranda. ¿No hay ninguno que se llame Sebastián? Ni parecido. Parecido, bueno. ¿Qué nos van a interpretar? Vamos a interpretar Paso Doble San Rafael. Hombre, pues nada, vamos a ello. La carreta al carpeta, que además rima y todo. La carreta también numerosa, con mucha gente. ¡Buah! Bebiendo agua. Porque está el tiempo caluroso, como una otra cosa, ¿eh? Bueno, vamos allá. Thank you.
y el trago fuerte. Me gusta el juego y la serenata, cantar de barra con mis amigos y la sonrisa de una mulata. Me gusta el coche y el trago fuerte. Me gusta el juego y la serenata, cantar de barra con mis amigos y la sonrisa de una mulata. Sí, más que nada porque nacimos abajo en las fiestas de la Arrancadilla en Posizquierdo hace ya muchísimos años y cogimos el nombre para nosotros. Digo, bueno, como nacimos aquí, lo cogimos para nosotros ya. Qué bueno, la Arrancadilla es eso, lo último que tomamos para salir corriendo. ¿Qué nos van a interpretar? Un paso doble malagueño. Ah, pues vamos allá. Mi tanto todo que sé.
Parranda de las Dunas del Sur. ¿El nombre por qué? Pues mire, como estamos en la duna y en Maspalomas, se les ocurrió de poner la Parranda de las Dunas del Sur. Bueno, ¿qué nos van a cantar? Pues ahora mismo vamos a cantar una gira parrandera, un tipo Isa, y vamos a ver si nos gusta la gente. Pues adelante, venga. Muchísimas gracias. Que no me equivoco, ¿no? Vamos de romería, quitamos la romería, vamos de romería. Pueden ir descargando. Muy bueno. ¿Cómo se llama la parranda? Bueno, la parranda se llama Los Tarosados. No, ¿y ese qué nombre es? Es una parranda a la familia mía, a algunas de las familias mías. Salían de parranda cuando ellos
Cuando no habían nacido. Cuando yo todavía no había nacido y empezaban a salir, les caía la tarosada y decía, ahí vienen los tarosados, porque le caía el relente, ¿no?, que le decían. Pues ahí, de ahí esa historia. Y hoy nos hemos encontrado y nos dijimos, pues mira, pues hemos nacido hoy mismo. Oye, qué nombre más curioso, los tarosados. Bueno, ¿y qué nos van a interpretar? Vamos a echar una isita para render. Pues vamos allá con la isita. Tienen cara de buena gente, además. ¿Eh? Canario bueno. Muy bien. Pues vamos allá. Vamos allá con la parranda. Los tarosaos. Después de echarme una isa. Primer teniente de alcalde del municipio de Santa Lucía. Me da la impresión que es parrandero, ¿verdad? Un poco.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama la parranda? Los Fiesteros. ¿Pregunto por qué o no? Perdona, repite. ¿Pregunto por qué le llaman los Fiesteros? No, porque no nos perdemos una. Muy bien. ¿Qué es lo que van a interpretar? Estamos ahí en la duda porque no teníamos púa. Ahora llegó un púa que nos va a echar una mano y estamos indecisos. Vamos a ver lo que... No, a ver, no sabemos, improvisamos. Si falta una púa, no. Hombre, nosotros no. Se busca una púa. Allá. Apareció. Vamos a ver lo que tocamos, todavía no tenemos claro. Ahora arrancamos. Pues con la improvisación. Adelante. Buenas noches. Miel es una carreta de unos compañeros de Casa Pastores y se han portado fabulosamente bien. Somos el grupo Los Fiesteros y algunos más que nos están ayudando durante la romería y vamos a intentar a tocar algún temita y no sé si somos los últimos de la romería. Pues venga, vamos. Que daré calabaza.
que sí. Es sorprendente la cantidad de kilos de productos que han venido, y además de todos los productos, diríamos, de la tierra, también es de agradecer pues toda esa cantidad de productos no perecederos y también de limpieza. Es decir, que yo creo que han pensado muy bien lo que se ofrece y para quién se ofrece. Antes hablábamos con el señor alcalde del hecho histórico que se va a producir en el mes de junio del año 2025. La visita por primera vez en la historia de Nuestra Señora la Virgen del Pino. ¿Cómo la afronta el párroco? Pues con una ilusión tremenda, ¿no? Que venga a visitarnos la Virgen del Pino, yo creo que es un honor para todos los que vivimos aquí y en general para todo el sur de la isla, ¿no? Va a venir a Telde, va a venir a Vecindario, y Vecindario va a ser un lugar que va a acoger a todas las personas desde Mogán e Ingenio que quieran venir a estar junto a la Virgen y a rezarle y a pedirle, ¿no? Es como si fuera una fiesta del Pino en el mes de junio del año que viene, ¿no? Pero en vez de hacerla en la Villa de Terol, pues tenerla aquí. Y yo creo que la respuesta de la gente va a ser muy buena. Para terminar, ¿qué le pedimos a San Rafael? Que sigamos conviviendo. Somos personas de muchos lugares que estamos viviendo aquí. Muchos están viniendo en estos momentos por necesidad y por situación difícil en su tierra, ¿no? Que sepamos convivir y que sepamos ser solidarios. Don Eugenio Sánchez, muchísimas gracias y a disfrutar de lo que queda de la fiesta. ¿Cómo se llama la parranda? La parranda somos los que venimos y los que estamos. Y punto de todos lados. Y punto pelota. Con la gente del buen ambiente que nos invita todos los años. Una gente increíble que nos acompaña toda la parranda, toda la romería y todo el horario que estemos. Y lo pasamos con Carolina y con Mai lo mejor que podemos. Qué bueno. Un aplauso para ellos. Qué bueno. ¿Qué nos van a interpretar? Una isa parrandera de gente de Fuerteventura, de Lanzarote, de Tamadaba, de Cercado Pino y de Casa Pastores. Pues vamos para allá, venga. ¡Vamos, Miguel! ¡Venga! ¡Ami!
Yo le pedí al santo que lo opere. Que lo opere la rodilla. De la rodilla. Y la otra. Y la otra cuando le toque. Tengo eso atravesado. Bonita romería, ¿no? Se la han pasado bien, ¿no? ¿Cuándo te operas? Te operas de la tercera pata. ¿Cuándo me pela? Estoy pelado, mira. Estoy pelado. ¿Cuándo te operas? De la tercera pierna. No, la tercera pierna. Oye, mira. Eso veo. Esa alegra linda. Que me echó mi lóbulo. Esa alegra.